Analiza tu foto de perfil de LinkedIn con inteligencia artificial. LinkedIn Pro Activo 1076. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos un lunes más, lunes 7 de noviembre del 2022 a LinkedIn Proactivo. Ya saben, el espacio, el podcast en el que nos encanta apoyar a todos aquellos profesionales y empresas para que puedan hacer negocios, potenciar su marca y hacer negocios por LinkedIn. Y bueno, mil disculpas por la voz, pero es que estoy ronca y el compromiso es de lunes a viernes sacar contenido de calidad. Así que con sus disculpas respectivas, vamos a hablar sobre cómo analizar tu foto de perfil, qué está proyectando y comunicando, y nos vamos a ayudar de una herramienta a través de inteligencia artificial, claro está. Pero claro, no sin antes invitarles a que si realmente lo que quieres es conocer cómo puedes captar clientes sin publicidad dentro de LinkedIn, echarle un vistazo a kateman.com/mentorías. Les dejo también en las notas del programa. Y bueno, ya habíamos hablado un episodio anterior sobre qué es lo que comunicaba tu foto, ¿no? Y comunica tantas cosas desde cercanía, lejanía, innovación, tema de profesionalismo y muchas cosas más. De hecho, nosotros creamos una gráfica comentándote todo lo que genera, pues, o lo que comunica en una sola impresión, y recordar que la primera impresión es la que cuenta, ¿no es cierto?, tu foto. Pero adicional de esto, les voy a dejar igual en las notas del programa, ya habíamos hablado en el episodio, si no estoy mal, el episodio, no me acuerdo, el de acá. Bueno, hace mucho tiempo les dejamos cómo analizar tu foto de perfil con Snapper, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Snapper te entrega tres características. Primero te revisa el tema de tu rostro, ¿sí?, la cara, luego la composición, luego la edición. Y vamos a entrar un poco en materia y les voy a dejar las capturas de una evaluación que hizo de una de las fotos que estoy por cambiar, obviamente, porque sacó un promedio de 67 sobre 100. Es muy poco, así que hay que, y para esto también nos ayuda la herramienta, ¿no? Entonces, la primera, el rostro, la cara, el face, ¿no es cierto? Y evalúa tres subcaracterísticas: es la sonrisa, la línea de la mandíbula y en general el skinch. Aquí yo no encontré una traducción al español, pero en realidad busca toda cómo está armonizada tu cara, ¿no? Entonces, en la sonrisa a mí me dice, realmente no estás sonriendo en absoluto. Una sonrisa puede hacer maravillas en la percepción de la gente que ve tu foto. Y lo remarco esto porque, obviamente, si te ven muy serio, va a ser un poco complejo y aquí hasta el algoritmo te va a bajar el puntaje. Así que lo importante es dar una sonrisa genuina, ¿no? Porque recordar, es esa primera impresión. Aquel CEO, aquel gerente de esa empresa a la cual tú quieres hablar, a ese comercial que tú quieres llegar, ¿qué imagen se está llevando, ¿no? Eso por un lado. La otra línea de la mandíbula, que habla sobre la sonrisa, ¿no? Entonces aquí dice, y con su permiso voy a leer, dice, esa no es la peor sombra de la línea de la mandíbula, pero podrías hacerlo mejor. Optimice la iluminación para que la sombra de su barbilla sea clara, estrecha y uniforme en todos los sentidos, ¿no? Y la última de esta fase del rostro es la skinch, ¿no? Entonces, igual donde habla cómo tu rostro, pues de alguna manera está ok, sí muestra, todas las facciones están completas, pero dice aquí, podrías hacerlo mejor, optimiza la iluminación para que la sombra de la barbilla sea clara, estrecha y uniforme con todos los sentidos. Bueno, eso estaba en la mandíbula, pero en la parte de skinch, todo el rostro está, dice, estás llegando allí, pero aún te queda bastante trabajo por dominar el skinch. Usa más tus músculos faciales y cierra los ojos muy levemente para que cuando estés sonriendo o riéndote dé una gran broma, ¿no? Entonces, bueno, esa por una parte. La segunda es la composición. Y aquí analiza el zoom, la regla de tercios y el fondo, ¿no? Entonces, dentro del zoom tenemos que, bueno, está bastante bien. Dice, acércate un poco a tu encantado rostro para obtener una puntuación perfecta, pero no demasiado. Aquí nos dice que tenemos una puntuación de bien. Luego, la regla de los tercios. Tu foto no es
perfectamente simétrica, lo cual es bueno, pero necesita un poco de recorte utilizando una cuadrícula, y ahí te ponen una cuadrícula encima de tu foto. Dice, horizontalmente ninguno de tus ojos está cerca de la línea divisoria. Y más información sobre esto, ¿no? Y luego el fondo. Dice, este es un fondo muy decente, de hecho, el brillo se podría aumentar un poco, es bastante uniforme, lo que nos permite centrarnos en tu cara. Y es que cuando tenemos un fondo, y es un fondo neutro, obviamente aquí dice que tenga brillo para que no haya muchos distractores. El objetivo es que te vean a ti, ¿no? Dentro de de tu rostro. Y el último es el tema de la edición. Y es que en la edición tenemos varios más subtemas a revisar. Revisa el brillo, el contraste, la nitidez, la saturación y la temperatura del color. Y bueno, que no sea muy brillante, que tenga un contraste interesante. Y esto va, incluso aquí tú puedes revisar tu rostro y con los colores, puedes aprovechar vestimenta con los colores de tu marca. La nitidez habla, ¿sí? Definitivamente es algo que vale la pena trabajar la próxima vez, me dice en mi caso el tema de nitidez, saturación y la temperatura del color. En fin, bueno, ahora es tu turno. Quiero que entres a tu perfil de LinkedIn, entres a esta aplicación de Snapper, ¿sí? Snapper. Y si lo googleas, pues te va a salir inmediatamente para evaluar esa foto de perfil. Y sobre todo, hacerte la pregunta, ¿qué está comunicando hoy por hoy tu foto a tus potenciales clientes que visitan tu perfil? Sin más, les dejo. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, martes, con otro episodio de marketing dentro de LinkedIn Proactivo. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chao, chao.